Como todos los años, esta vez me he adelantado bastante antes. Cada 28 de diciembre suelo hacer una pequeña bromita. Esta vez, a la pobre de mi madre, creo que le va a tocar este año. Te va a tocar, mamá. Y a día de hoy, estamos con el tema aquí en Madrid, en España, con el tema de la cuarentena esta que han hecho de medianoche, que a las 12 hay que estar en casa. Pues nos hemos liado cenando y, si te digo la verdad, ahora mismo son las 23:39. A Madrid voy a llegar tarde, o sea, tarde, a las 12 no estoy en casa. Así que la voy a llamar a las 12 cuando vayamos con el coche y la voy a llamar por manos libres. Y le voy a decir que me ha parado la policía, que me quieren meter 6.000 euros de multa como dicen que están metiendo, no sé, un montón de historias. Y todo esto es un poco crítica también al tema de lo que han hecho o lo que están haciendo, porque no sé, esto es un vídeo a futuro, lo que está haciendo el gobierno, que realmente me parece un poco estúpido, la verdad, pero bueno, no quiero entrar en política, vamos a hacer humor de la política y vamos a reírnos un rato, que esa es la mayor medicina que tenemos a día de hoy. Y vamos a intentar, pues eso, llamarla a las 12 y decirla, engañarla, que nos ha parado la policía, esperemos que no lo hagan de verdad, y decir que nos han metido o que nos quieren meter 6.000 euros de multa y que van a venir detrás de mí, que van a ir a comprobar a casa porque yo he ido rápido, porque ella se había caído de la cama, del sofá, de donde esté. La voy a llamar y le voy a decir: mamá, tírate al suelo, haz que te duela la espalda, algo, que te duela algo, como si te hubieras dado una leche y que por eso iba rápido y que por eso, digamos, que estoy llegando tarde o estoy saliendo de casa para ayudarte. Así que vamos a ver qué tal sale esta broma y vamos a ver qué pasa. Son justo las 12 y 7, 12 y 8 en estos momentos. Y estoy al lado de casa, o sea, hemos incumplido 8 minutos la cuarentena. La voy a llamar y la voy a decir que me han parado por aquí, que me han hecho un control, que estoy al lado de casa y que me vienen a acompañar a ver si es verdad que iba a verla ella porque se había caído o porque había tenido un accidente. Así que vamos a llamarla y a ver qué dice. ¿Qué tal, hijo? Oye, dime. ¿Estás en casa? Sí, claro. Sí, ¿no? Que sí. Tengo una movida que te cagas. ¿Qué te pasa, hijo? Pues estoy aquí, estoy al lado de casa, estoy en Príncipe de Vergara. Sí. Joder, hemos cenado y al final se me ha hecho tarde. Hay un control, ¿sí?, aquí en Príncipe de Vergara y ya. Y nada, está hablando con ellos, me dicen que si era un servicio público, que si... Y yo me quedo así, digo, ¿qué dice? No, que si usted es un servicio público. Digo, no, voy hacia casa. Dice, ¿pero usted dónde vive? Digo, aquí, aquí al lado. Ah, pero, sí. ¿Pero qué pasa? ¿Y usted por qué está...? ¿Usted no sabe que hasta a las 12 hay que estar en casa y sin...? Y yo, ¿cómo? Digo, bueno... ¿Toque queda ese? Sí, sí. Pues, que nada, que me están... Voy yo con mi coche y me están, sí, acompañando detrás a casa, sí, para ver si... les he dicho encima... Pues me han pillado encima, acelerando rápido por llegar pronto. Y me dice, ¿usted, sí, dónde iba a esas velocidades? Y digo, mira, pues es que iba así rápido y tal. Digo, es que mi madre, pues, se ha caído. Y, sí, y sí, dice, y ya me dice, sí, ya, claro, con ese coche no sé qué, no sé cuántos. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Y que les tengo detrás, mamá, les tengo detrás. Que están viniendo, sí, hacia casa conmigo. Estoy ahora por... por Jorge Juan, o sea, estoy delante de casa y les tengo detrás, que no, o sea, voy a tener que cortar porque, pero me han, sí, dicho que bueno, sí, que llame al trefrillo. No, no, que van a subir, que quieren subir, sí, que por si a ti te había pasado algo, o sea, y les he dicho pues que te habías caído del sofá, sí, y que te habías hecho daño en la espalda, y les tengo detrás, estoy, no sé, voy. Espera, sí, te tengo que dejar porque he aparcado en el garaje. Ahora tú, lo que te, no sé, vete al sofá y... Estoy en la cama. Digo que me he tenido que meter en la cama. Vete al sofá y estaba sola. Pon, yo qué sé, quédate como en el suelo, como si te hubieras hecho daño en la espalda o lo que sea. ¿Mejor en el salón? Sí, 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 sí. ¿O en porque la cama? Les he dicho en el sofá, me vienen ya, mamá, vienen ya. Ahora subo. Voy al sofá. Ahora subo. Haz como que te duele la espalda o algo, ¿vale?
Vale. Ahora, ahora. Soy un hijo de puta. Me estaba entrando la risa. Vale, estoy en el garaje de casa. Vamos a subir y a ver si la pobre vamos a darle tiempo. A ver si se pone en el sofá como si se hubiera caído de espaldas o algo. Ay, pobrecilla, tío. Ahora me da pena. Estas cosas me dan pena al final. Pero bueno, es para para reírnos un rato y luego la doy un abrazo. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ay, no sabía ni qué decirla. Estamos subiendo ya por el ascensor y voy a hacer como que entro y doy permiso a la policía para que entre y a ver qué pasa. A ver, que yo le he dicho, le mando un WhatsApp, espero que lo haya leído, que grite un poco para que sepan que se ha hecho daño. Así que vamos a ver. Sí, ya. Sí, es aquí. Esta es la casa de mi madre, ¿sí? Sí. Sí, pues... Pasen ustedes, sí. Pablo, pasen, ¿se puede? Sí. Pablo, estoy aquí, hijo. Sí, pasen ustedes, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Porque me he caído. Y por eso te llamaba. Ya es que no. Y el karma. ¿Por qué me crees estas cosas a mí? Le va a rebotar el karma. Canta, hijo, que me pegan para esto, que madre mía. 6.000 euros me van a meter de multa. Oye, pues te has librado de 6.000 pavos, ¿eh? Por tirarte al suelo, no está mal. Es un buen dinero. Yo me he puesto y todo lo he protegido. Todo. Para que decir que no me podía ni mover. Ay, bueno, es una broma de santos inocentes a la pobre, pobre madre. Que la pobre está aquí encerradita. Qué susto me habéis dado. Porque estaba viendo yo la hora y digo, y 5, ya verás, y 10, y 20. ¿Qué pasa? Y digo esto. Pero mientras no es la tele, ¿no? Mientras, claro, aquí. Mientras te caes y estás aquí, rota la espalda. Aquí rota la espalda y. ¡Ay! A ver, ¿cómo ha sido? Y con, ¿cómo era? Pues que me he escurrido de me aquí. ¡Me he hecho daño! Aquí me he escurrido y tengo las prótesis y no puedo caminar. Bueno, estamos sanos y salvos en casa, la pobrecilla. Te puedes levantar ya. No, ahora ya no puedo. De verdad que no puedo. Ay, no sé, o sea, era un vídeo diferente y como seguimos en noviembre, no es diciembre, este va a ser para diciembre, los santos inocentes, pues este año te ha tocado a ti, así que esta era la broma. La inocentada. Una putadiña de las buenas, pero bueno, para reírnos un rato y como veis pues estamos sanos y salvos, un poquito de humor que nunca viene mal y... ser felices. Eso es, ¿ves? Esa es la positividad, coño, lo que hay que hacer en la vida. Y espero que os haya gustado. No sé, como estamos en noviembre, no sé cómo será diciembre. Si tenemos navidades, no tendremos navidades. No sé cómo será la historia, pero si no, pues pasar unas felices navidades y que no se amargue nadie. O sea, disfrutar, reíros y todas esas cosas que hacemos los gilipollas como yo. Y la pobre de la señora pues se lo tiene que comer, ¿vale? Con patatas. Esta es la que me parió, ¿sabes? He hecho este cabezón. Esto es la, sí. Este cabezón duro, pues la ha tocado echarlo. Así que espero que os haya gustado un poquito el vídeo y seguramente que alguna maldad me hará. No os creáis que luego es tan buena persona, ¿eh? Alguna me liará, seguro. Esto me lo pagas, como dicen. 6.000 euros. 6.000 euros no está mal, ¿eh? Nos hemos ahorrado una buena pasta. Espero que estéis todos bien, que la familia esté bien, muy a gusto. Muchas gracias por estar en este mini vídeo. Ya te puedes levantar, hija. Es que me está dando cosas. Que no, que estoy tan a gusto. Levanta, que levanta. Estoy tan a gusto. Vamos a la cama ya. Al final se parte, ya verás. Se parte la espalda y va a ser culpa mía. Encima voy a tener que pagar 6.000 euros, pero de prótesis al final. Te he sacado de la cama, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí. Pues a la cama, a descansar. Estaba viendo yo mis peliculitas ya. 6.000 euros te has ahorrado. Sí. Está bien, no está mal.
Y nada, sobre todo que el COVID no sale a las 12. Eso lo sabemos todos, pero por lo menos tener un poco de cautela. O sea, tengamos una vida normal, pero siempre con cautela, y que los nuestros, pues no tengamos problemas, ¿vale? No tengamos ningún virus caca. ¿A claro? Virus caca. Cuidaros. Está dormida. Venga, chicos, gracias por ver el vídeo. Venga, despídelo tú. ¡Chao! Suscríbete, dale like, dale ya.